Esta es la base de, de las máquinas, les van poniendo las cosas que hacen falta. Después ya en la línea eso lo van conectando al madre. Poniendo algunos tornillitos, cintas, las láminas de aluminio que son para después los colchoncitos para evitar el calor. Bien, brasa disipador, cinta del CPU. Bueno, sí. Vemos ahí el correspondiente disipador de temperatura. ¿Cuál? Vamos a mostrar, ya que está, que salga el uniforme. Y vemos ahí la pila de CPU lista para ser instalada en las diferentes notebooks. ¿Qué CPU están instalando acá? Un B9. Vamos a ver ahí la planilla. A mostrar es difícil para explicar justo la cantidad necesaria ni más ni menos, porque si no se, claro, se sale hacia afuera, ¿no? No, en algún lado, estamos viendo entonces el ensamblado del módulo de Bluetooth. Como ven, están listos en sus respectivas bolsas antiestáticas para luego ser insertados en la notebook de esta manera. Teníamos mother y el módulo de RAM 1 y el módulo de RAM 2. Bien. Eso lo empezamos a vincular para después tener un seguimiento de qué cosas tiene cada computadora para después hacer el servicio técnico. ¿Acá están ensamblando Wi-Fi entonces? Sí. Pone el tornillo para cargar la base, ensamblan el Wi-Fi, pone el módulo de memoria y hace el escaneo para vincular las partes. Bien. Acá vemos las lectoras de unidades ópticas, grabadoras de DVD en este caso, que son ensambladas en la notebook correspondiente. Ah, vemos la cinta transportadora para pasar al proceso siguiente. Entonces acá estamos... Se está ensamblando lo que es la unidad óptica y acá pasamos al disco rígido. Acá le ponen el disco rígido, cierran la tapa y hacen el escaneo de los materiales que están. Esto es lo que te decía más allá, un poquito más atrás, que acá ya le ponen la carcasa, le ponen la parte de atrás
y quedan accesibles todo lo que son los códigos internos. Por lo tanto, tenemos este para vincularlas y bueno, tenemos una trazabilidad de la máquina. Vamos a ver entonces, estamos viendo el flasheo de líos de la computadora. ¿En qué etapa está esta, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En qué etapa recién está? Recién iniciando el flasheo del video. Recién iniciando el flasheo. Sí, ahí se le grabó el número. Un Windows 98, ¿por qué? Acá, acá no, volver no, así. No. El pendrive tiene... Ah, el pendrive bootable tiene la imagen de Windows 98, pero no. Y a partir de ese hacen el flasheo. Sí, bien. Para hacerlo bootable. Bien. Bien, acá entonces se acaba de instalar el BIOS y estamos corriendo una imagen de testing que sería la que pasaría por todo el proceso, incluido el benchmark, el burn. Bien. ¿Cuánto dura? Veo que prácticamente es instantánea la instalación del sistema operativo este de testing, ¿o no? El sistema operativo de testing ya lo han instalado completamente en disco. Nosotros bien. Lo que hacemos después es eliminarlo. Hacemos una actualización en MBR y volvemos y levantamos la imagen del cliente que estaba escondida fuera de toda la tabla de partición y la levantamos para el... Bien. Estamos viendo entonces el testeo. Acá hacen un chequeo del audio, ¿ves? Sí. Las notas están en el micrófono. Bien. Para comprobar que esté funcionando el headset. Vamos a verificar que la máquina entra en modo de suspensión. Ahí entró, modo de suspensión, ok. Reanudación y sigue en la línea de ensamblaje. Pasa para el siguiente puesto, que el siguiente puesto va a hacer un chequeo de píxeles para ver que no haya píxeles brillantes. Para que no haya píxeles muertos ni nada en el pueden ir variando, cambiando los colores de la pantalla. Acá, claro. Entonces eso es un chequeo general del estado de los píxeles de la pantalla, en este caso, de la NET. También hacen... Ah, acá está la parte del pendrive. Hacen el chequeo de que todos los puertos USB funcionen correctamente. Ahí está la cuestión de los colores. Conexión, ahí estamos con VGA externo. Sí, esta no tiene un HDMI. Ahí está. Hace VGA. Ahora, funciona VGA. Ahora pasa el siguiente puesto. El siguiente puesto ahora va a USB, que funciona en todos los puertos. En caso de que haya fallado alguno, no va a continuar el sistema. Sí, ¿eso ya es sobre la versión del sistema que el cliente va a usar cuando reciba la máquina? No, eso es una imagen de testing, que una vez terminado el proceso de testing, si se terminó satisfactoriamente, ahora ya lo vas a ver un poquito más adelante. Se remueve esa imagen de testing y se levanta la imagen con la versión final para el cliente que tiene, bueno, no tiene ningún usuario, entonces cuando aprendes te pide que crees un usuario, que hagas toda la configuración inicial de la máquina y te queda lista para andar. Perfecto. Si llega a fallar, supongamos el USB, ¿vuelve hacia dónde? ¿Hacia el, al reparador? ¿Al reparador? Ah. El reparador entra ahí donde el cartelito amarillo donde dice punto de entrada del equipo reparador. Ah, a ver, ahí. Ahí es donde entra entonces un equipo, todo en el caso que en alguno de estos puntos se encuentre alguna falla en relación a los componentes que forman el anodo. Estamos viendo, entonces testeo. Acá están chequeando los stickers, que se escucha el stickers de izquierda, que se escucha el bien. Derecho. Y me hace una pregunta de pantalla, se escucha el sonido. Perfecto. Chequean que funcionen las teclitas de brillo, de volumen. Perfecto. Y ya empieza a correr el burning. Ella se encarga de hacer el cambio de batería, porque tenemos baterías específicamente para testing. Acá están las baterías para testing. No se empaten. ¿Y esta es la batería del empaque final? La batería de empaque final se va a poner un poquito más. Así que acá estamos viendo, todo esto es batería de testing. ¿Sí? Uh-huh. O sea, la notebook en ningún momento del proceso de prueba pasa por el uso de la batería que finalmente usará el usuario cuando la compre. Acá, bueno, seguimos viendo, de paso vemos una nueva, porque es la parte más linda para mí, del chequeo a través del 3D Mark. Todas las máquinas corriendo 3D Mark.
Acá está ejecutando 3D Mark. ¿Qué? Para ser una máquina que no está pensada... No es una máquina correr, gamer. Sí, no es una máquina gamer, que te tira 19 frames per second, ahí es bastante lindo. Está interesante, ¿no? ¿Esto más o menos cuánto tiempo las tienen en este proceso? Hasta que la máquina la dan por ok. Aproximadamente unos 25 minutos. Bien. Lenovo las tiene un poquito más. Ah, bien. Y van haciendo un análisis, tiene distintos testeos que hacen ellos de cada producto en base a un muestreo que está establecido. Entonces ellos chequean y van... ¿Esto nos referimos a productos de software o a...? No, yo te explico generalmente porque lo mío no es la parte de calidad, ¿no? Ajá. Hacen un chequeo general, todo lo que es. ¿Del equipo terminado? Sí. Bien. La experiencia del usuario, el autofox. ¿Esto es posterior al 3D Mark? Esto sí, no, esto ya es un producto terminado. Sacan de la caja un producto ya terminado y hacen la prueba correspondiente. Ya le coloca todo lo que son las etiquetas de Pentium, de fabricado en Tierra del Fuego. Acá están. La etiqueta de Lenovo con las características del producto, de Windows. Las famosas etiquetas que más de uno quisiera pegar. En una máquina. Acá está. Está la inspección bien. Pasa al puesto acá de Majo. Ella lo que hace es le pone el certificado de autenticidad de Windows, la etiqueta de fabricante. Muy bien. Hace la vinculación de todo. Inserta el protector del CD. Muy bien. Acá ya están con la batería. Batería final. Sí. Ahí está la licencia. Ya se para empate porque no va la batería puesta. Bien. Y bueno, el sistema online imprime las etiquetas. Otra vez, etiquetas que son el producto. Quizás algún lector nuestro termine adquiriendo esta netbook, si la reconoce, que nos avise. Acá estamos viendo entonces la parte en la que la máquina ya pasó todo el proceso. Esto ya pasó 3D Mark, se le aplicó el sistema operativo final, tiene el número, ya tiene lo que es número de serie y demás habilitado, y está lista para ensamblar la caja. Exactamente. Bueno, vemos la marca, fabricado la insignia fabricada en Tierra del Fuego, y lo que son el tema de las licencias. El número de serie de la empresa. Y esto va a parar a esta caja. Lo podemos ver ahí, este es el caso de Filco. No, en base, la balanza está más que nada para ver el peso promedio. Tenemos un peso promedio de la máquina con una desviación estándar. Bien. Y es más que nada para ver que no se olvidaron ningún accesorio al momento del empaque. Entiendo. Entonces se pesa la máquina, si da dentro del parámetro correcto, se habilita. Que debería estar todo dentro de la caja. Claro, por eso una de las formas de verificarlo es por peso. Otra, también tenemos otras verificaciones, es a través del escaneo de los materiales. Bien. Acá ya empieza el empaque, que también hacen el escaneo de los todo lo que son manual, etiqueta, tabla, adaptador, batería. Vemos ahí la todo eso, el etiquetado. Lo ponen dentro de la caja, le pasa el pin de puesto, acá se le pone el número de serie nuestro y se hace el pesaje y ya va a parar el paso. Bien, acá tenemos ya la línea terminada. Hacer como que me llevo una. A ver, pesada, son unos 3 kilos, no. 200 más o menos. Muy bueno, con todas las etiquetas correspondientes y las especificaciones de lo que se ha insertado. Por ejemplo, en este caso, un Intel V940 con 2 GB de RAM, 2 GB de procesador, 500 GB de disco rígido, LAN, DVD, display de 14 pulgadas, batería de 6 celdas y Windows 7 Home Premium. Te la devuelvo antes que me tiente.